Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 ha sido la base de la nueva era de Aston Martin. Y bueno, como sabemos, su presidente, el magnate canadiense Lawrence Stroll, conversó sobre los pilares de la compañía automotriz que ahora está capitaneando. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, los preparativos ya terminaron para Lawrence Stroll porque 2021 es el momento de ejecutar el plan que durante los años recientes se ha ido amasando el adinerado, esta adinerada persona de negocios canadiense. Bueno, por un lado, la adquisición de una escudería Fórmula 1, antaño antes conocida como Force India, y que fue el sueño de otro hombre de negocios, un indio llamado Vijay Malia. Y por otro lado, el ascenso del fabricante automotriz británico Aston Martin, luego de la compra de un gran paquete de accionario que lo convirtió en el máximo responsable de esta firma automovilística. Bueno, y de la unión de ambos nació Aston Martin F1, que va a ver la luz precisamente esta nueva temporada 2021. Bueno, al contrario de lo que podía parecer, no son ambas ramas de negocio que se encuentran de forma fortuita, sino que estas dos se van a retroalimentar mutuamente según lo ha diseñado el mismísimo Lawrence Stroll a la cabeza, y que quiere hacer que el equipo de Fórmula 1 sea los cimientos de la automotriz Aston Martin, imitando el modelo de negocio también de la italiana Ferrari. Bueno, y esto fue lo que dijo el mismísimo Lawrence. El regreso a Aston Martin a la Fórmula 1 después de más de 60 años fuera también es un comienzo histórico en la historia del deporte. Este es el escenario donde muchos de los mejores y grandes fabricantes de automóviles del mundo han competido y tenido éxito, por lo que es un desafío enorme, enormemente emocionante para todos los involucrados, ya que nuestro objetivo, que es esta icónica marca británica, está entre esos nombres. Bueno, y que el mismísimo Stroll no dudó en repetir que la Fórmula 1 es el lugar para Aston Martin, incluyendo en la misma frase lo que puede resultar una contrariedad, como el hecho que estuvo más de 60 años fuera de el gran circo. Simple y llanamente es donde debería estar Aston Martin. Esta es una marca que ya ha tenido un gran éxito en los deportes de motor internacionales de alto nivel, como las 24 horas de Le Mans, y ahora tenemos la oportunidad de escribir una nueva página en los libros de historia. Esa es la perspectiva enormemente emocionante para cualquiera que sea un amante de la marca Aston Martin, para los aficionados de la Fórmula 1 y el deporte en sí. Bueno, como sabemos, la hoja de ruta que ya tiene marcada la marca Aston Martin y su filial de Fórmula 1, en la que se puede ver con facilidad muchas similitudes a la estrategia usada por Scuderia Ferrari, donde el pilar fundamental es precisamente la Fórmula 1, hilándose básicamente el resto alrededor de este dicho pilar. Y esto fue lo que explicó el máximo representante de la compañía automotriz. Es la pieza central de nuestra estrategia de marketing y un componente clave del negocio. El equipo Aston Martin traerá una nueva actitud y energía, expandiendo nuestro atractivo más allá del núcleo existente y los aficionados a la Fórmula 1. La Fórmula 1 es también el escaparate perfecto para Aston Martin como marca de los increíbles coches que producimos. Demostramos esos vínculos entre la Fórmula 1 y los coches de carretera, especialmente con nuestra gama de motores centrales que se lanzarán en el futuro. Y bueno, aunque quizá en estos instantes Aston Martin sea más identificada por las películas del agente 007 James Bond que por el deporte motor, el mismísimo Stroll confía en decantar la balanza hacia las carreras de automovilismo, obteniendo así un resultado, obteniendo de ahí los nuevos fanáticos de una marca automotriz icónica en la historia del deporte motor mundial. El equipo Fórmula 1, y esto fue con lo que concluyó Stroll, el equipo Fórmula 1 nos permitirá
lleva la esencia de la marca a nuevos lugares, construyendo sobre los sólidos cimientos establecidos por las iteraciones anteriores del equipo. Queremos hablar con un público nuevo y más amplio, involucrándonos no solo con el equipo, sino también con la Fórmula 1. Estamos tomando una organización llena de pilotos apasionados y experimentados, y combinando eso con la marca con una marca estilo de vida. El objetivo es atraer a la próxima generación de aficionados, así como a los seguidores incondicionales, aportando nuevas ideas, energía y actitudes en el proceso. Ese viaje comienza en nuestro camino hacia el emocionante momento del lanzamiento del primer Aston Martin en competir en un fin de semana de Gran Premio en más de 6 décadas. Y bueno, con esto me despido. Adiós, como si fuera, chao.